En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones, Cuaresma, con y nuestras obras de caridad, la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la Pascua Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con todo la entrada Salvador, sigamos al Señor para que su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos para que por él los de los. El Señor esté con ustedes. Evangelio según San Marcos. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, a llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, le dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan al burro? Ellos le contestaron lo que había dicho Jesús y ya nadie los molestó. Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando: vivas, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David, Hosanna en el cielo. Señor, queridos hermanos, imitando a la multitud que aclamaba,
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno a seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Antes de comenzar, les pedimos por favor que si tienen un espacito por ahí en su silla, se puede recorrer porque hay mucha gente parada, por favor. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia. Ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios.
me taladran las manos y los pies. Puedo contar mis huesos. Dios mío. Dios mío. Echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Cantaré tu fama, mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifíquenlo. Témanle, linaje de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que había aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo. Y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios le exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ázimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza de Jesús. Algunos comentaron indignados: ¿a qué viene este derroche de perfume? Podía haberse vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, porque la molestan. Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tienen siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran. Pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entré: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes. Prepárenlos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los doce. Estando a la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos contestaron, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los doce, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir, como está escrito. Pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban,
Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: Esta es mi sangre, sangre de la alianza, que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cenar, después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar por mi causa. Como está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: Yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: Siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: Tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando. Se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que si era posible se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oran para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta. Ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense. Vamos. Ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles: Al que yo bese, ese es. Deténganlo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desenvainó la espada
y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos, como si se tratara de un bandido. Todos los días he estado entre ustedes, enseñando en el templo, y no me ha apresado. Pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron, pero él soltó la sábana y se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos, pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una acusación contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban. Pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo edificado por hombres y en tres días construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaba su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí, lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, exclamando: ¿Qué falta hacen ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: Adivina quién fue. Y los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: Ni sé ni entiendo lo que quieres decir. Salió fuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: No conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: Antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres.
y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos y los escribas, y el Sanedrín en pleno para deliberar, ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este les preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él respondió: Sí, lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿No contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de la Pascua, Pilato solía soltarles al preso que ellos pidieran. Estaba entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo había entregado por envidia, pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que dijeran, para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato volvió a preguntar: ¿Y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Todos, crucifícalo. Pilato les dijo: Pues, ¿qué mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡Crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de mandarlo azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura, le pusieron una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡Viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces, forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucificaron y se repartieron sus ropas echando suertes para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: El rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha, el otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: Fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: Anda, tú que destruiste el templo y lo reconstruiste en tres días, sálvate a ti y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: Ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baja ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que
estaban crucificados con él, también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde, y a las 3 Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oír decían: Miren, está llamando a Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se la acercó para que bebiera diciendo: Vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: De veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos. Entre ellas, María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguían para atenderlo. Y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, mientras miembro distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios. Se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto, y llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por él, oficial concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un evangelio muy largo hoy, dos evangelios en realidad, uno al principio y la lectura larga de la pasión. Es bueno mirar algunas figuras clave en este evangelio. El primer evangelio que leí muestra a la multitud clamando a Jesús: Hosanna, lo que significa sálvanos. No sé si entendieron la salvación que traería,
Me imagino que querían que fuera un gran líder militar como David, victorioso en la batalla, luchando contra los romanos y expulsándolos de Jerusalén. No es de extrañar que se vuelvan contra él más tarde cuando no está a la altura de sus expectativas. Los que queremos que Jesús nos salve realmente entendemos lo que eso significa. Parte es renunciar a nociones que no son ciertas. Que Jesús nos impedirá sufrir. Que si soy lo suficientemente bueno, seré salvo. Que los pecados que he cometido no son tan malos, así que no necesito confesarlos. Deje a un lado estas falsas expectativas. Reemplazar estos con una aceptación de los sufrimientos que se nos presentan y unirlos al sufrimiento de Jesús. La comprensión de que no podemos ser perfectos y que Jesús no espera la perfección, quiere fe y confianza en Él. Una confesión sincera que no pasa por alto ni excusa, pero que enfrenta honestamente que hemos hecho mal y que necesitamos un Salvador. Está la mujer que unge a Jesús en previsión de su muerte. El centurión, de todas las personas, un miembro del ejército romano, es el que sabe quién es Jesús. Jesús es rey para todos. Para los judíos, como dice al sumo sacerdote, para todos los demás, como dice a Pilato. Están las mujeres que presencian el sufrimiento y la muerte de Jesús, fiel y cercano a él hasta el final. José de Arimatea, que vela por un entierro respetuoso de Jesús. Hay otros innumerables entonces y desde entonces hasta el presente que dan testimonio del acto salvífico de amor divino de Jesús. Tómate en un tiempo esta semana para reflexionar sobre ellos. Que nuestra participación en esta Semana Santa nos anime a dar testimonio de Cristo en su pasión, muerte y resurrección. Que nos inspire a ofrecer libremente un servicio fiel a Cristo, su Iglesia y nuestro mundo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen
y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Para si hoy fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciba una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que alzó bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, depositemos ante Dios nuestras preocupaciones por la Iglesia y el mundo entero, con la humildad que Jesús nos enseñó durante su vida y muerte, para que los sucesores de los apóstoles, obedientes al llamado de Jesús, reciban la gracia de llevar su cruz con humildad en el mundo. Roguemos al Señor. Para que los dirigentes locales y nacionales defiendan los derechos de los prisioneros, sobre todo los de quienes fueron acusados injustamente. Roguemos al Señor. Para que todos los que enfrentan una crisis de fe encuentren la esperanza renovada en los ritos, escrituras y oraciones y Semana Santa, roguemos al Señor. Para que las personas que se encuentran cerca de la muerte tomen la cruz de Jesús y sean levantadas en la gloria ante el rostro de Dios. Roguemos al Señor. Para que los miembros de esta asamblea celebren esta Semana Santa con fe renovada, roguemos al Señor. Por la paz en Ucrania y en Tierra Santa y en todas las regiones del mundo, y para que las naciones del mundo respondan con generosidad a las necesidades de los que sufren a causa de la guerra. Roguemos al Señor. Por favor, agregar sus propias intenciones en silencio. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, tú nos llamas cada año a recordar la entrada de tu Hijo en Jerusalén y a celebrar su pasión, muerte y resurrección. Escucha nuestras oraciones y danos la gracia de seguir a Cristo, incluso a su cruz. Te lo pedimos en el nombre, sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Thank you.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces júbilo cantando. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Thank you.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternamente la paz. Thank you.
del mundo. Dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para que nos acompañen con nuestro canto, está en el número 5, 6, 7 de Flor y Canto. Thank you.
asustaron con gritos al pueblo. Y en un leño colgaron su cuerpo. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. No habrá clases de formación esta semana. El jueves 28 de marzo es Jueves Santo. No habrá misa del mediodía. Esa noche habrá una misa bilingüe a las 7 p.m. Viernes Santo, 29 de marzo. No habrá misa del mediodía ni adoración en español por la noche.
La veneración de la cruz comenzará a las 3 p.m. de la tarde y la comunidad en español realizará el Vía Crucis en vivo a partir de las 6 p.m. afuera en el estacionamiento. La vigilia se llevará a cabo el sábado 30 de marzo a las 7 p.m. y será bilingüe. El horario de misa del domingo de Pascua será a las 10 a.m. en inglés y a las 12 p.m. en español. Habrá una segunda colecta el próximo fin de semana para educación seminarista. Estamos agradecidos por su generosidad. Se necesitan voluntarios para todos los ministros y comités. Lea el boletín para obtener más detalles. La oficina parroquial estará cerrada desde las 12:30 p.m. el jueves santo hasta el lunes 1 de abril. Ahora vamos a invitar a las personas que van a participar en el Santo Vía Crucis el viernes. ¿Se pueden pasar al frente, por favor? Blessing on these people. They seek to reenact your suffering and death. Do this so that we may remember it. They do it so that we might be drawn more deeply into your love. And sacrifice. Give them all that they need to for their help. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Se inclinan, por favor. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.